Hola a todos ustedes, estamos nuevamente reunidos. Aquí estamos con Walter, que nos está visitando en la unidad de empleo. Y la idea de este nuevo encuentro con todos ustedes es desarrollar otro tema, otra herramienta importante a tener en cuenta la búsqueda laboral en la localidad, que es la carta de presentación. Así que vamos a desarrollar un poco este tema, una herramienta que suele acompañar al currículum vitae. Bueno, aquí estamos con Walter, quien se acercó, como les comentaba, porque tiene algunas consultas sobre lo que es la carta de presentación. Walter, ¿cuáles eran tus dudas respecto a este tema? Claro, en sí, mi consulta era, ¿para qué sirve una carta de presentación? ¿Cuándo se envía? ¿Se envía junto al currículum vitae? ¿Qué se le adjunta a la carta? Bien, es una pregunta más que interesante y es una pregunta importante a tener en cuenta en cuanto a la búsqueda laboral, porque la carta de presentación vendría a ser una carta, justamente tal cual se la conoce, en donde uno hace una presentación de uno mismo, es una presentación bien personalizada del por qué uno cree que tiene todas las condiciones o todas las competencias profesionales para poder cumplir entonces con los requisitos de ese puesto laboral, de ese puesto laboral que la empresa está solicitando postulantes. Es una carta que tiene que ser muy clara, muy concisa y es una carta, podríamos decir, en donde uno se vende, en donde uno comenta justamente el por qué se cree que uno es el candidato para poder cubrir ese puesto de trabajo que la empresa está buscando. Bueno, justamente siguiendo la consulta de Walter, vamos a definir juntos cómo se diseña y cómo se arma una carta de presentación. Tal cual como estamos viendo en este momento en la imagen, lo principal de la carta de presentación es que sea clara, que sea simple, que sea concreta y lo más importante de esta carta de presentación es que sea personalizada. Hay que evitar que las cartas de presentación sean genéricas, sino que cada postulación a la cual nosotros nos presentemos tenga una carta de presentación bien personalizada hacia la empresa, hacia el puesto de trabajo y definiendo el por qué uno cree que es el candidato ideal para poder desempeñarse en esa posición de trabajo de acuerdo a las tareas específicas del puesto de trabajo, contando con las fortalezas que uno tiene para poder entonces llevar a cabo ese trabajo de la mejor manera posible. Bueno, siguiendo justamente con el tema de carta de presentación, volvemos a una imagen que estarán viendo en este momento todos ustedes, en donde un ejemplo de carta de presentación, muy sencillo. Estoy convencido, por ejemplo, que este puesto de trabajo es ideal para mí y por eso estoy sumamente interesado en obtener una entrevista personal para poder ampliarle a la empresa mi perfil profesional, quedando a disposición de la empresa y buscando el poder lograr esa entrevista laboral, que como comentara en el primer encuentro, el currículum vitae junto con la carta de presentación meramente me dan la posibilidad de llegar a la entrevista laboral. Ya el trabajo uno lo obtiene durante la entrevista laboral, que es un tema que vamos a desarrollar un poco más adelante. En cuanto a un ejemplo de carta de presentación, tal cual le están viendo en este momento en la imagen, tiene diferentes sectores, como podrán ver, tenemos lugar y fecha de la carta de presentación con una referencia. También el destinatario a quien estamos enviando esta carta de presentación con un encabezamiento o un saludo inicial que tiene que ser bien formal, por ejemplo, de mi consideración, tal cual dice el ejemplo. Y luego ya está el cuerpo de la carta, en donde el cuerpo habitualmente está conformado por tres párrafos que tienen que ser muy resumidos. La carta de presentación no debería ser más de una carilla. Y durante el cuerpo de la carta, en estos tres párrafos, es lo que les comentaba recientemente, uno tiene que poner en manifiesto el por qué uno cree que es el candidato ideal y también de alguna forma comentarle a la empresa las ganas que uno tiene de formar parte de ese equipo de trabajo y el por qué está queriendo ingresar a esa empresa en particular. Y de esa forma el lector, digamos, quien está realizando la selección de personal, va a sentir o no esa apuesta de camiseta, como siempre decimos, de los diferentes empleados en cada una de las empresas, algo que motiva mucho al empleador a contratar a aquella persona que se identifica con la cultura, con la visión y con la misión de la empresa en particular. Y ya al final de toda la carta de presentación, como bien ven en la imagen, es más que nada la despedida.
y siempre dejando la puerta abierta a querer lograr llegar a esa entrevista laboral en donde ustedes van a firmar esa carta de presentación y van a poner todos sus datos personales para que los potenciales empleadores se puedan poner en contacto con ustedes. Es decir, terminamos con la firma, con nuestro nombre y apellido completo, DNI y número de teléfono al cual nos puedan contactar y lógicamente también algún mail, y tratar de poner todos aquellos medios por los cuales las empresas se puedan poner en contacto con todos ustedes. Como les comentaba entonces, currículum vitae y carta de presentación tienen que ser atractivos, tienen que generar el interés en el empleador para poder entonces de alguna forma convocarlos, y ya en la entrevista es en donde uno se potencia en cuanto a su venta personal, y es ahí en la entrevista en donde uno consigue el trabajo. Meramente el currículum y carta de presentación son medios para poder alcanzar la entrevista laboral. Bueno, y ya finalizando este segundo encuentro, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la carta de presentación, y lo vamos a hacer también a través de una imagen que en este momento ustedes están viendo a través de la televisión. Y podemos decir que la carta de presentación es una herramienta para presentarnos y despertar el interés del entrevistador. Es enviada junto con el currículum vitae y debe ser clara, debe ser simple, concreta y personalizada. Recuerden que tiene una estructura, que es una introducción, un desarrollo y un cierre. Y hay que leerla previamente antes de enviarla, hay que controlarla y hay que releerla, te diría, antes de enviarla a la empresa a la cual vos te querés presentar para lograr ese puesto de trabajo. ¿Cómo tengo que desenvolverme entre una entrevista laboral? Bien, es una buena consulta por parte de Walter, porque como comentamos ya en el primer encuentro, hablamos del currículum vitae, segundo encuentro estamos hablando de lo que es la carta de presentación, y ya en el próximo encuentro, Walter, vamos a meternos de lleno en cómo debe ser el manejo de un postulante en lo que respecta a la entrevista laboral, que hemos logrado llegar a esa entrevista laboral, como les decía, justamente luego de haber presentado el CV y luego de haber presentado la carta de presentación. Les agradezco mucho y nos encontramos en un tercer encuentro prontamente.